Hola amigos de YouTube, en este video tutorial les traigo la ROM Lollipop 5.0 a nuestro dispositivo ZTE-B791. Bien, esta ROM trae mejoramientos, ya saben que ya existe la Lollipop 5.0 y bueno, yo solamente le hice unos cuantos arreglitos. Bien, vamos a entrar en modo recovery, botón de encendido y volumen hacia arriba. Mantendremos presionados los dos, en lo que encienda el logo. Soltamos y ahí entramos en modo recovery. Bien, aquí vamos a hacer los tres wipes: el wipe cache partition, el wipe data factory reset y el wipe darwin cache. Empezamos con el wipe cache partition. Damos en yes, esperamos y como podrán ver, ya ahí está el wipe completo. Ahora vamos a hacer el wipe cache partition. Un momento, wipe cache partition. Y le damos en yes. Esperamos que esté un poco más rápido. Ok. Ahora nos vamos a la opción avance. Aquí le daremos el wipe darwin cache. Wipe darwin cache. Le damos en yes. Igualmente. Y ahora le damos en go back. Aquí vamos a instalar nuestra ROM. Le damos en install cheat from SDK, install cheat from SDK y nos vamos a nuestra ROM, ROM stop Lollipop 5.1.6. Bien, aquí le daremos también en yes. Bien, ya cuando se está instalando la ROM, bueno, hay algunas personas que les gusta con script y otras sin script. Bueno, para esto yo le he dejado en la descripción del video un script de memoria que le aumenta su memoria a 800 megas. Y bueno, ¿por qué no se lo puse a la ROM? Porque hay personas que le gustan sin su script de memoria y hay otros que le gustan con el script de memoria. ¿Para qué sirve el script de memoria? Para aumentar y optimizar nuestra RAM, ya que el dispositivo solo trae 100 megas de RAM y eso nada más nos lo ocupa unas dos aplicaciones y entonces pues estamos molestos con eso. Solamente esperamos que se instale nuestra ROM y procederemos a instalar el script de memoria. Bien, ya la ROM instalada, nos dirigimos otra vez a Choose Script ROM SDK. Como podrán ver ahí, el script de memoria lo instalamos. Igualmente le damos en yes. Se instala de manera rápida. Bien, aquí le daremos en go back y nos dirigiremos a la opción avance de nuevo y le damos los permisos. Luego nos vamos a go back, reboot system new y aquí le daremos en yes. Esperamos que encienda nuestro dispositivo. Es un poco lento para los que se preguntan por qué me sale este logo. Eso solamente es un boot animation y no se preocupen que a ustedes no les saldrá. Esperamos que enciendan este dispositivo. Bien, yo había puesto mi dispositivo, el video en pausa, ya que cuando una ROM se monta por primera vez, el dispositivo tarda un poco en encender. Aquí desbloqueamos, tocamos nuestro muñequito de Android, aquí le damos a ensartar, siguiente. Siguiente y solamente esperamos. Ok, como podrán ver, reconoce la SIM, móvilnet. Aquí, para los que quieran ver que el script sí funciona, nos vamos a aplicaciones, administrar aplicaciones y como podrán ver, 821 megas de RAM. Esto fue lo que les dije, que hay algunos que les gusta sin script y otros con script. Y bueno, para los que les gusta el script, ahí yo les dejé en la descripción del video y les dije cómo instalarlo. Y podrán ver 126 megas libres, la versión de nuestro Android cerca del dispositivo 5.01. Y como podrán ver acá, disculpen, 5.01. Ok, bueno, esto fue todo.
En la descripción del video le dejaré la review de esta ROM. Hasta la próxima.